De última hora también nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ramón Ramírez. Ramón, tú sigues en la alcaldía Cuauhtémoc. Hace una hora aproximadamente les dábamos esta información, pero tú nos tienes más detalles al respecto, así es que te escuchamos, Ramón, adelante. Gracias, Yuli. Muy buenas tardes. Pues esta información que dimos a conocer desde muy temprano, luego de que un comando armado pues llegara y sustrajera una cantidad importante de esta camioneta custodia de valores de la empresa C-Point SDRL de CV, que quedó estacionada justamente aquí en la esquina de Ignacio Manuel Altamirano y Alfonso Herrera. Dos versiones. La primera de ellas, que esta camioneta quedó estacionada aquí, descendieron los custodios con las bolsas de dinero, caminaron cerca de 100 metros para llegar a la empresa en donde tenían que entregar esta nómina, y posteriormente fueron abordados por 5 sujetos armados que venían a bordo de 3 motocicletas, una de ellas una BMW, motocicletas pues de gran cilindrada, que al momento de que les despojan del dinero, pues se dieron a la fuga, no sin antes dar por lo menos 3 disparos al aire para tratar de ahuyentar a estos custodios y a las personas que estaban cerca. Abordaron las unidades, se retiraron, en su huida arrollaron a una ciclista que iba cruzando sobre Ignacio Manuel Altamirano y posteriormente se dieron a la fuga. De manera extraoficial se sabe que una motocicleta se inmiscuyó en calles de la colonia Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, mientras que las otras dos lograron escapar hacia el Estado de México. No se tiene aún dato de alguna persona detenida, pero muy seguramente la policía capitalina dará con el paradero de alguno de estos responsables. Otra de las versiones es que la camioneta se quedó estacionada fuera de esta empresa ubicada en el número 27A de la calle Ignacio Manuel Altamirano, una empresa denominada Red Azteca, en donde iban a entregar el dinero. Al momento de descender de esta camioneta, los asaltan, uno de los custodios sube a la camioneta, trata de perseguir a uno de los delincuentes y aquí la deja estacionada. Son las dos versiones que se manejan, no hay una oficial al momento. También sabemos que el robo cometido contra esta empresa de valores oscila entre los 700,000 y 1,000,000 de pesos, cifra que pues confirmará la autoridad, por supuesto. Sin embargo, permanece aquí la camioneta con esta cinta peligro, custodiada por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el personal administrativo y jurídico de esta empresa pues ya está haciendo lo propio para hacer las denuncias correspondientes. Yuli, la información. Bien, Ramón, bueno, por lo que nos dice, se tienen estas dos versiones, las autoridades tendrán que aclarar qué fue exactamente lo que pasó ahí, y tendrán mucho trabajo pues para dar con los responsables, porque es una cantidad de dinero pues bastante fuerte. No es la primera vez que ocurre en la Ciudad de México. Hace unos días ocurrió lo mismo y con heridos, desafortunadamente, en la estación Tasqueña. Así es que pues estamos al pendiente de toda la información que den a conocer las autoridades, que pues ya estamos esperando. Así es que gracias, Ramón. Cualquier cosa, cualquier otra información que tengas, regresamos contigo. Claro que sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.